días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el internet también, que se echó otra vez unas vacaciones muy muy buenas. Ahorita no hay internet, no sé qué está pasando, pero pues en todos lados no hay. Las otras redes inalámbricas, nada. Entonces no sé si el internet satelital pues esté funcionando, porque como muchos de ustedes saben, nosotros estuvimos trabajando también con lo que es el internet satelital. Tenemos varios puntos de ¿cómo les digo? Donde hay instalado ese internet. Entonces a lo mejor quiero ir a Bejucos luego para dejar subiendo un video, a ver si se puede, si no, no. Y miren, me da risa. Me daba risa que el día de hoy yo tenía todas las intenciones de peinarme, lo cual se quedó solamente en intenciones, porque no encontré el cepillo. ¿Ustedes creen? Yo creo que mi mamá se lo llevó. Yo tantas ganas que tenía de peinarme. No, no, no. Y ahorita voy a darle de comer a las gallinas y voy a checar si tienen agua. Y tenía ganas de unas enchiladas verdes. Entonces voy a ver si Pollito compró pechuga. Si Pollito compró pechuga, ya lo hicimos. Sí. Porque pues solamente tendría que poner a cocer las pechugas, preparar la tinga, porque pues a mí me gustan las enchiladas con tinga preparada. Y aquí está Gober. Gober, ¿dónde andas? Ahí anda el Gobercito. Y vamos para allá. Vamos a darle de comer a las gallinas. Vamos a ver si pusieron huevo. Oh, unos de ustedes me estuvieron preguntando ayer en Instagram que cómo iban los manguitos. Y fíjense que hay mucho mango. Nada más que no comemos. Miren, ahí están los mangos. Acá también hay bastantes. Todo el árbol tiene muchísimo mango. Ahí también hay bastante mango. Entonces vean, ya saqué maíz, saqué poquito, no es mucho, pero para las gallinas que tenemos es suficiente. Entonces vamos a ver. ¿Este pollo agarró? ¿Y ese pollo dónde lo agarró? Bueno, a ver. Uy, pues, pues. Tiene un cochinero. Le dice alimento nada más, ¿verdad? Vamos a darle maíz para que se macicen. Esto aquí. Está bien. Ah, pues anoche recogiste huevos, ¿verdad? Ahorita voy. Ay. Gracias, gracias a los que me dijeron salud. Miren, ahorita también es la temporada de ciruelas o ciruela, no sé cómo le dicen ustedes. Aquí en el rancho le decíamos ciruelas, pero ya está la temporada. Ahí van las ciruelas ya. Este árbol es de ciruelas amarillas. Y este es de las rojas. Buenísimas. Pero falta todavía. Gober, vámonos. Vámonos. Qué Lucas. Es el gallo. Vamos a sentar. Vamos para la tienda. ¿Qué haciendo? ¿Eh? Sí, salieron de la jaula, ¿verdad? Y nosotros pensando que habíamos encontrado un pajarito.
Ay. Iba a traer una manzana verde para darle a Lucas, se me olvidó. Ahora Lucas a Paco y se me olvidó. El Pío Pío. ¿Qué dijo el Pío Pío? ¿Y ese pollo? Ese pollo vino que a mí. Y dijo, ¿qué pasa si mi mamá te dijo? Dijo que vino a comprar un pollo, una palina. Le digo, vamos a comprar pollo. Ay, te compré uno. Le dije que comprar uno porque sé que no hay carne. Sí, hay carne de puerco, pero no tengo ganas de carne de puerco. Hoy me hizo el cepillo. Mira, nomás con las pinzas pollo. No, es que necesito pinzas pollo. Pero ya sale, ¿no? Sí, sí, en la mañana sin nada quieren salir y la andaba moviendo carne. Aparte, necesito esto. Ayer se salió un pajarito de aquí. Hay dos gatos aquí rondeando cada rato. Ay, esos gatitos no le hacen daño a nadie. ¿Eh? Los gatitos no le hacen daño a nadie. Ay, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién se comió manguito? Se fue. Se comió la macho. Se fue solo. Sí, dijo libre soy, libre soy. ¿Y se murió? Ahí están los pajaritos de pollo. Vamos a lavarle el de esta Paco de una vez también. ¡Cotorrito! Miren, ahorita voy a sacarle esto. Para limpiarlo, le voy a echar agua, le voy a traer más semillas. Le voy a... ¡Ey, no me muerda! A mí no me ande mordiendo. O al lado este. Pero ahorita voy a secar esto una vez para lavarlo. ¡Cotorrito! ¡Cotorrito! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay! Anoche me soñé con los retenedores. ¿Ah, sí? Pero soñé que se me olvidaron todos los dientes. ¿No te olvidaron los dientes? No. Ah, entonces no. Saludo para Dalia, nuestra amiga. Ahí está, vamos a limpiar esto. Que le pones a las plantas, ¿verdad? Es como puede que siempre se encargue nada más andar regando. No, no estoy mojando las jaulas, nada más estoy mojando las plantas. Vale. Miren, esos son girasoles, los planté la otra vez y sí están creciendo. Tal vez no están plantados como deberían, ¿verdad? Pero para ser la primera vez que los planto, no está tan mal. Esto no sé qué era. ¿Pochillo? Dice pollo, un pochillo. Un pollito. ¿Puede que no es así? Y miren, pollito compró un pollo. Yo ya lo mató, él ya lo mató. Me dijo, ¿por qué no lo matas tú? Le digo, porque me dan lástima. Siento feo. Pero yo digo, ya cuando yo esté yo sola. Y pollito va a destazar el pollo, dice ya. A ver, pollo. Van a decir, qué malos. ¡Qué bestias! ¡Qué salvajes! ¿Cómo pueden matar los pollos o los puercos? No se preocupen.
Ma, le digo, no es, ma, este pollo no es suyo, lo compré, hasta mi tío Lino. Ajá. Pues sí. Espera, llevo un día que me fui y ya se están tragando mis pollos. Ya me la imagino. Bueno, el chiste es que yo lo pelé y pollo lo va a destazar. Este guachi ya le sabe a todo. Mató huilos, destazó huilos también. Mi ma debería sentirse orgullosa de nosotros. ¿Ah? ¿Nosotros? ¿Tú de qué? Tú ni siquiera te vas a quedar sin comer pollo, ¿eh? Sí, así no se te quema la comida. ¡Oh, sí! ¡Amargoso! ¡Sin gracia! ¿Y por qué? Porque dices que ya no tengo la práctica de cocinar. ¿Y me estoy mintiendo? No. ¿Sí? Perdón, sí. Chavales, qué feo caso. Ay, pollo, por Dios. Yo sé, cualquiera lo puede hacer. ¿Tú no? ¿Cómo no? ¿Yo sé destazar pollos? Tú no lo haces. Nada más que tú dijiste que tú lo ibas a destazar. Dije, bueno, ya que pollo se ofreció, le digo, pues está bien. Ahí está, yo nomás lo pelé, lo lavé. ¿No está el otro por ahí? No, ¿verdad? No. Síguele, llevas más a la mitad. Mira, pártela de una vez para yo sacarle acá lo demás. Vamos a echar aquí y lo vamos a dejar reposar un poquito, poquito, pero poquito en agua con limón. Cocerlo un poquito, ya después lo voy a dorar un poquito también y ya le voy a echar lo que es la salsa. Entonces aquí le eché un pedazo de cebolla, le eché sal y puse piezas de más por si llega a venir alguien, no sé. Dice mi mamá que siempre tenemos que preparar comida de más porque no sabemos quién pueda llegar, entonces tener comida suficiente para pues ofrecerle a alguien más. Entonces este pollo lo voy a hacer en salsa verde y pues vamos a ver qué tal sale. Miren, ya saqué el pollo de aquí, solamente dejé aquí la molleja y ahí los hígados. Aquí tengo 4 tomates verdes, 4 chiles y un jitomate, los puse a hervir. Y acá de este lado puse el pollo, le voy a echar poquita cebolla. Lo puse a dorar con muy poquito aceite, la verdad muy muy poquito. Y bueno, casi el pollo de rancho no es necesario dorarlo, pero a mí me gusta porque sale más bueno. En lo personal sale más bueno doradito. Entonces lo voy a dorar un poquito, a esto ya le voy a apagar, ya lo voy a moler. Lo voy a echar con comino, pimienta y clavo, vamos a apagarla aquí. Y acá tengo la licuadora, pero el ajo y el comino y lo demás, pues lo voy a moler en el molcajete. Entonces esto lo voy a echar ahorita a la licuadora, lo vamos a moler. Esto lo voy a dejar un poquito más, Y ya pues le voy a echar lo que es el chile. Es temprano, yo pensé que era más tarde. Pero esto sí es temprano, son como las... Van a ser las 10, eran 10. Entonces esto lo voy a dejar crecer un poquito más. Esto deja que se enfríe un poquito para echarlo a la licuadora para molerlo. Entonces nos vamos a echar un poquito más. Thank you.
digo, así me enseñaron a mí a cocinar. Mi esposo se ríe de mí porque dice, ¡tú también! ¿A qué buena hora se pone a hablar, eh? No le vamos a echar mucho ya que es poquito el guiso. Y le vamos a echar poquita pimienta. Pollo se ríe de mí porque dice, ¡y ese te olvida, cocine! ¡Y ese te olvida! Y le va a tocar a él cocinar ahora. Ahí está. Entonces yo ahorita esto nada más lo voy a moler. Machacar, perdón. Machacar. ¿Machacar? Moler. Molerse en la licuadora. Aplastar. Vale, tenemos que machacar, ¿no? Porque de aplastar es como sinónimo de esto. Yo te enseño. No, gracias. Hay una suscriptora que dice que le gustan estos botines. Ya están viejitos. Tengo como unos 2, 3 años. ¿Qué está haciendo? Cambiándole en parejas a los pájaros. ¿Y ya van a poder meter el pájaro? Sí, es que es el sol. No, ¿saben qué? Mejor me estoy yendo a separar allá a tus pájaros. Yo ahorita solamente le voy a echar un poquito más de cebolla allá al chile, enséñales el chile. ¿A qué? Ahí quita el chile. Se ve quemado. Ahí te ves. Ay, te ves bien negra. Si ponen más blanco. Bueno, los deja porque se les quema la comida. Miren, ven que les mencioné que era temporada de ciruelas, de mangos, de todo eso. Bueno, normalmente aquí lo que son las ciruelas y los mangos se le echan mucho a los guisos. Yo sé que para algunos pues es raro, la verdad, y yo los entiendo. Pero pues para acá sí es, la mayoría. Yo creo que la mayoría porque pues conozco varios. Ya. Entonces vamos a echarle poquita ciruela verde y pues ya esto ya va a estar un poquito más. Voy a calentar los frijoles porque hay frijoles ahí adentro, entonces yo creo que esto ya va a estar. Solamente le voy a echar poquita sal, a mí no me gusta hacer con tomate la verdad, entonces solamente le voy a echar poquita sal, lo voy a probar de sal a ver qué tanto le falta y en un ratito más pues ya vamos a almorzar. Miren, esto ya está. Este guiso ya está, ya lo probé de sal, ya está bien. Ya lo voy a apagar. Esto lo vamos a dejar a un lado. Aquí estoy calentando frijoles para acompañarlo. Voy a picar también poquita lechuga. Y ahorita voy a echar tortillas. Diría mi mamá, ya tengo rato que no echo tortillas. Entonces, para no perder la costumbre, esto ya está. Entonces, lo que voy a hacer, le voy a apagar aquí. Y para poner el comal aquí. Y ponerme a echar tortillas. Entonces, ya, vamos a echar tortillas. Vamos a preparar la masa. Pantalón a ti no te queda. Lo regaló Paquito. ¿Es de Paquito? Sí. Amigo, ¿qué latoso eres? Hasta el cotor tiene miedo, güey. Oh, pues mi guiso. Puedes echar también el pernil. Frijolitos, lechuguita, está en la pierna con el hígado, la muñeca, aquí solamente un pernil. ¿Lo creo que harías? Un poquito más de agua. No, hombre, te digo. ¿Y quieres tomar? Un agua, por favor. Agua. Ya, pues ahorita nosotros en un vaso. Están aquí. Y ahorita pues vamos a almorzar. Buen provechito para todos y cada uno de ustedes que estén almorzando, comiendo, cenando. Esto fue pues, lo que quedó todavía. Ya le hablamos a mi papá para que se viniera a comer. Y pues los dejo. Nos vemos más al ratito. Vamos a almorzar.
Entonces aquellos que estén comiendo, almorzando, cenando o desayunando, qué sé yo, no sé en qué momento del día pues me estén mirando, que tengan cosa tachueca. Que tengan buen provecho, tengan un hermoso día y pues nos vemos al bueno, chicas, chicos, señoras, señores, ya el día ya terminó. Ya no les pude grabar más porque sí, estaba un poquito ocupada y ya no pude grabarles. Entonces espero que lo mucho o lo poco que les haya grabado el día de hoy les haya gustado, sea de su total agrado. Miren, son pasada, bueno, es pasado de las 8 de la noche. Ahorita me voy a dar un baño, me voy a poner la pijama, me voy a relajar un poquito. Y el día de hoy pues ya terminó. Me pongo a pensar y digo, yo estoy aquí en mi casita, en cama ya, y mi mamá todavía está en viaje. Ahorita, estas horas todavía está a la frontera. No sé por qué están tardando bastante. No sé qué esté pasando, pero con eso que el internet no nos apoya mucho, no estamos bien informados. Fíjense, todavía son las 8, o sea que ya pasó un día completo y 2 horas más y todavía no llega mi mamá a su destino. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho, pórtense bien, esperemos ya en Dios que mi mamá llegue, pues yo creo que ya como en la madrugada va a llegar para allá, y espero que pues todo salga bien. La verdad es un largo viaje y pues tanto como tiene su familia allá, también la tiene aquí. Entonces esperemos en Dios que llegue con bien allá y que pues sea el tiempo que ella vaya a estar allá, pues que se la pase muy muy bien. Más si estás viendo este video, espero que te la pases muy bien, que te diviertas, que disfrutes a tu familia, tus hijos, tus nietos, a sus hermanas. Disfruta, sal, diviértete. Por eso tanto trabajamos, para que te compres tus cosas, para que disfrutes a tu gusto. Y bueno, ahora sí los voy a dejar. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos en el próximo video. Bye.